Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver una estrategia para promover CPA con TikTok y Shorts de YouTube. Esta estrategia, si bien es increíblemente sencilla, os va a ayudar a generar algunos ingresos adicionales con estas dos redes de tráfico. Lo que tenemos que hacer, desde luego, es crear videos cortitos y subirlos a ambas redes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a utilizar una red CPA. Vamos a aplicar Content Locker. Te sirve para cualquier otro tipo de CPA, pero en el caso que te voy a poner hoy, vamos a usarla con Content Locker. Y la vamos a promocionar en estas dos redes de tráfico. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y a que compartas este video con todos tus amigos para que podáis ponerlo en práctica juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esta estrategia de CPA con TikTok y Shorts de YouTube. Te va a servir para cualquier otro tipo de red social que admita videos. Por ejemplo, Instagram, si la pones en Reels o en IGTV, te va a servir para Pinterest, porque Pinterest también admite videos, y te va a servir para cualquier red con video. Lo primero que vamos a hacer es encontrar algo que a nuestra gente le guste. En el caso de esta estrategia que te voy a mostrar hoy, voy a hablar de la Premier League. La Premier League, como sabes, es un evento deportivo mundial. La sabe todo el mundo, todos aquellos a los que les gusta el fútbol, les gusta la Premier. El problema es que no todo el mundo puede ver la Premier League, porque son partidos de pago. Entonces, lo que nosotros les vamos a proporcionar es la posibilidad de ver la Premier gratis. Me voy a ir ahora mismo a Google y voy a buscar Premier League Stream. En Stream. Y aquí yo voy a buscar sitios que me la den en Stream. Por ejemplo, yo he encontrado este sitio que se llama Film Daily Co. Y aquí te ponen los 10 mejores sitios para el streaming y te los van clasificando como anuncios molestos, 4. Crack Stream, Sport Search, 3, 4, 5. En fin, y tú aquí eliges el que quieras. Mira este 6, 5, VIP League, 7, 6, 6. Vamos a elegir uno. Por ejemplo, este es FootyByte. Y aquí están efectivamente los juegos. Podemos ver los partidos. ¿Veis? Live stream, live stream. Y vamos a copiar esta web, control C, la voy a poner en un bloc de notas, aquí, y le voy a poner sitio de fútbol stream, ¿vale? Ya lo tengo. Ese es el que yo voy a usar. Y para la red CPA voy a usar en este caso CPA Lead, pero tú puedes usar la que tú quieras. Dentro de tu red de tráfico favorita de Content Locker, por eso estoy usando CPA Lead, porque quiero usar Content Locker sin poner una oferta específica ni nada. Como es muy abierto y no sé quién va a abrir mi enlace, pues por eso voy a usar Content Locker. Voy a ir a CPA Lead y en CPA Lead me voy a ir a donde dice Lockers y en Lockers le voy a poner File and Link Locker. Tú tienes que buscar que sea Link Locker, no archivo, Link. Entonces voy a dar clic en Link Locker. Y en Link Locker le voy a dar a Create. Y en Create voy a elegir cualquiera, la que sea. ¿Ves? Esta. Y yo tengo que escoger esta que se llama Link Locker. No la hace File. ¿Ves que hay varios de File, Games, bla, bla, bla? Yo quiero Link Locker. Entonces le voy a dar Use Template. Le voy a poner el nombre que va a ser Premier League, por ejemplo. Todo lo demás me da igual. El sitio, vamos a poner también que sea Premier League. Link, un log header, lo mismo.
O vamos a poner disfruta de la Premier League. El texto. Completa la oferta para bla bla bla. Direct link. Le voy a poner completa la oferta para entrar a ver el partido, por ejemplo. Y el botón que va a ser disfruta el partido. No voy a poner esto. Y vienen las locker options. ¿Qué es lo que yo voy a ocultar? Lo que yo voy a ocultar es este enlace, pero no lo voy a poner directo, ¿vale? Voy a hacer una landing page para este enlace. La voy a hacer en System I/O. Me voy a System I/O. Y dentro de System I/O me voy a menú. Funnels. Ya tengo este, pues voy a adicionar, voy a ir a este mismo porque acuérdate que no nos da muchas páginas la gratuita. Y voy a poner un paso nuevo, Create Step. Y vamos a poner Premier League. Y vamos a poner que sea un squeeze page, save. Un squeeze page súper sencillita, fácil. Una imagen y un botón. Vamos a ver esta. Previo. Como la quiero súper sencilla, pues igual esa está bien, fuera. Le voy a dar select, le voy a dar a editar, para que esté muy sencilla, es muy muy fácil lo que yo quiero hacer. Esto todo lo quito, fuera. Sí, fuera. ¿Ves? Ahí está. Esto lo voy a quitar. Ok. Esto lo voy a quitar. Y aquí le voy a poner disfruta de la Premier League. Se ve así porque estoy grabándolo en alta definición, pero tú lo verás bien. Disfruta de la Premier League. League. Vale. Click here. Y aquí le vamos a poner en este botoncito. ¿Ves? Acuérdate que el botón lo tenemos de este lado. Y aquí donde dice Send Form, le vamos a poner Open URL. Y en la URL que le vamos a poner es esta. Para que nos abra el enlace. No te pierdas este paso que es importante. Que lo abra en la misma ventana. Que sea un nofollow. Y el texto del botón va a ser disfruta de la Premier. Así. Listo. Voy a quitar esto para que tú lo veas bien. Perfecto. Y le voy a poner una imagen detrás. Esta imagen no me gusta. Y voy a coger una imagen de la Premier League. Me voy a ir a Google, como siempre. ¿Ves ahí? Y voy a buscar en Google Premier League. Ya la tengo aquí elegida. Es esta. ¿Ves? Muy bonita. Le voy a dar con el botón derecho, guardar imagen. La guardo como Premier League. Y me voy a ir aquí a mi landing y la voy a subir. Es esta. Le doy insert. Ah, qué bonito se ve. Voy a quitar esto. Ya está. Mira, esta parte la quito. Fuera. Eso es todo. La voy a ver en formato móvil. Aquí, en este botón. ¿Ves? Aquí dice móvil. Le voy a dar clic a móvil. Y se ve perfecto. ¿Ves? Disfruta de la Premier. Listo. Y esto de disfruta de la Premier League. Vamos a modificar un poco el texto. Y vamos a ponerle todos los partidos en directo. Gratis, ahí está. Clic en el botón de abajo, una flechita para abajo, ya está. Mira qué bonita se ve genial. Muy bien, ya la tengo lista. Y cuando le den la disfruta de la Premier, se van a ir al enlace que les he puesto. Voy a guardar los cambios, la voy a volver a poner en grande. Así, ves, aquí se ve súper bonita. Y me voy a ir. Voy a copiar este enlace. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner en mi blog de notas. Y le voy a poner enlace. CPA Lead Landing Page. Ahí está. Y en CPA Lead voy a copiar este enlace. Y ese es el que voy a poner aquí. Donde dice Locker File URL es este. Locker Title. Disfruta. La Premier League. Y aquí esperando completar. Tres puntitos. Esto lo dejamos en blanco por los pagos, bla, bla, bla. Las opciones SEO Title. Vamos a poner así. En directo. SEO Description, la misma. En directo. Y ya está. Save and preview. Perfecto. ¿Ves lo que dice? Premier League.
About Instructions, disfruta del partido, disfruta la Premier League, completa la oferta para entrar en el partido. Fabuloso. Finish. Ya la tengo. Y aquí me dice Get Links. Le doy a Get Links. Lo copio. Y este es el enlace que voy a compartir. Enlace a compartir. Y lo que voy a hacer es hacer un video cortito en Canva con algo de fútbol. Aquí, por ejemplo. Y voy a poner video. Video para TikTok. Lo voy a poner video para TikTok. Clic. Y aquí hay un montón de videos. Puedo usar yo el que quiera. ¿Ves? Hay un montón de videos. Hay muchas plantillas. Dentro de las plantillas vamos a buscar una que sea bonita. Si tiene deportes, mejor. Y si no, no importa. Porque lo que queremos es algo muy sencillo. A ver esta. Voy a quitar esto. Jugoso. En YouTube vamos a buscar Premier League. Yo puse intro porque es muy genérico. ¿Ves? Este de 3 minutitos. 45 segundos. 4 minutos. 3 minutos. 39. 40 segundos. Voy a quedarme con este. Y este lo voy a descargar. Le voy a dar clic. Voy a copiar la dirección de enlace. Control C. Me voy a ir a Download YouTube Videos. Me voy a ir con la primera, esta, YouTube Downloader. Tú puedes ir al que tú quieras. Le voy a dar clic. Le voy a dar empezar. Y que me lo baje en MP4, calidad de MP4. ¿Ves? Hay un montón de calidades. Esta mejor, la de 720, está de sobra. Lo bajo. Ya está, lo voy a guardar. Me vuelvo a Canva. Tenía esta plantilla, pero la voy a quitar. Fuera todo. Y voy a subir yo mi propio video. Para subir el video simplemente tengo que arrastrar. ¿Ves? Me lo está subiendo. Subir archivo. Vídeo, lo está subiendo. Tienes que buscar vídeos muy cortitos, si no va a tardar mucho en subir. Ya lo ha subido, le doy clic, lo pongo aquí. Esto lo voy a quitar. Lo voy a poner tan grande como pueda. Pues aunque no lo veas, está ahí. Así. Más o menos. Aunque no se vea del todo, ¿sabes? Y voy a poner unos textos. Añadir título, por ejemplo. Y aquí. Disfruta de la Premier League. En directo. Lo vamos a poner aquí abajo. Premier League. En directo. Vamos a hacerlo más pequeñito. ¿Ves aquí? Vamos a ponerlo como a 70 puntos. Ahí. Vamos a dar control C, control V. Y aquí le vamos a poner clic al enlace de la descripción. Descripción. Y ya está, ya lo tenemos. Vamos a poner un par de flechitas. Me voy a donde dice elementos. Y voy a poner arrow. O flechas, también lo leen en español, pero es la costumbre. Por ejemplo, esta. ¿Ves que dice gratis? Le voy a girar. Ahí. Y la vamos a hacer un poco más pequeña. La vamos a poner aquí. Y ya la tenemos. Tenemos un videíto de 3 minutos que vamos a cortar. ¿Ves? Le vamos a dar a recortar porque lo queremos más cortito, lo queremos de, qué sé yo, 30 segundos. O sea, aquí está, tú lo coges en cualquier, vamos a cortarlo en cualquier lado, da igual, para que nos quede muy chiquitín. Uno, hay 40 segundos, por ejemplo, y le damos hecho. Ahora sí, ya queda de 40 segunditos, ya lo tenemos listo y simplemente lo descargamos. Lo está descargando ahora. Y cuando esté descargado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y a nuestro TikTok. Y con el video es como vamos a promocionar. Ya que lo tenemos descargado, ¿ves? Ya me lo ha descargado del todo. Voy a cerrar todo esto. Vamos a ver cómo ha quedado. Aquí tenemos nuestro video en vertical. Mira qué bonito es. Voy a hacerlo más pequeñito para que lo veas. Es chulísimo. 40 segundos. Mira qué bonito. Genial, nos ha quedado súper bonito. Ah, genial, genial, súper bien. Lo voy a adelantar. Fantástico, fuera. Y lo voy a subir a mi TikTok. ¿Ves donde dice subir? Cargar vídeo. Y en TikTok lo que voy a poner es ese enlace, este que me ha dado la red CPA, este lo voy a poner en la bio. Esto va a ir en la bio. Lo subo y lo pongo en la bio. No te lo puedo poner aquí.
porque solo lo deja la bio solo la deja modificar desde el móvil y estoy grabando en el PC. Pero tú lo vas a poner aquí donde dice ver perfil, ajustes. Tú vas a poner el enlace a este sitio. Y en YouTube vas a hacer lo mismo. Te vas a ir a YouTube y en YouTube le vas a dar a subir vídeo, subir vídeo. Y lo más importante en YouTube es que le pongas Shorts. Seleccionamos el archivo que ya tenemos. Y lo que vamos a ponerle aquí es Shorts. ¿Ves? Shorts. Shorts, acuérdate que ahora mismo está teniendo una gran importancia. Así que tiene que ser Shorts. Le vamos a quitar Intro. Vamos a poner Premier League 2021-22. Y todo lo demás fuera. Lo voy a volver a copiar. Aquí. Y justo debajo le voy a poner disfruta en directo cada partido. Y ahí le vamos a poner este enlace, que es el enlace de la red CPA. Y ya está, eso es todo. Ya está, todo listo. La imagen, que coja la que él quiera, no hay ningún problema porque no vamos a hacer nada más. Todo lo demás bien. Y las etiquetas, vamos a poner shorts. ¿Ves qué rápido rankea rápidamente? Le ponemos Premier League. Directo Premier League y podemos poner pon 4 o 5, tampoco hace falta más. Ver Premier League, ver Premier League gratis, con eso es suficiente, ¿vale? Y le damos al siguiente, no vamos a añadir nada de eso. Siguiente, las comprobaciones que haga las que quiera. Le vamos a poner público, siguiente, y ya está. Le damos a cerrar y ya tenemos listo nuestro video. Y ya lo tenemos. Como YouTube ahora mismo le está dando muchísima importancia a los videos cortos, a los shorts, nos va a promocionar casi gratis. Entonces vamos a tener ahí ya nuestro enlace que hemos hecho en CPA Lead en esos dos sitios de tráfico. Y con esta estrategia tú puedes promocionar casi cualquier cosa de CPA en YouTube y en TikTok con videos cortitos. Recuerda los pasos. Hemos buscado un tópico muy abierto como es el fútbol, que es muy top, muy genérico para que haya muchísimo tráfico. Hemos usado la red CPA Lead para hacer un link locker, no content locker, link locker. Luego hemos hecho un video rápido en Canva de 40 segunditos y lo hemos subido tanto a TikTok como a YouTube. Y eso es todo. Y con esta estrategia tú puedes generar incluso de 100 a $200 diarios. Si te promocionas bastante bien y haces algún push con SEO Clerks o lo que sea, tú puedes generar muy buenos ingresos. Sobre todo aquí, la clave es buscar eventos trending, eventos que sean trending. Por ejemplo, ahora mismo se vienen los Juegos Olímpicos, por los Juegos Olímpicos se viene, yo qué sé, se van a estrenar series, pues pones de series. En fin, videos muy cortitos que sean trendings para que tengas una exposición rápida y explosiva. Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Que lo pongas en marcha porque en realidad es muy sencillito y no te va a costar apenas nada. Y es la única manera en la que va a funcionar. Un abrazo, Marketer. Me despido de ti. Y recuerda nuestro lema, este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!